Buenas noches y bienvenidos a una nueva entrega de Somos Bartolos. Después de estas fiestas de mayo, que todavía tenemos aún en la retina, de estas fiestas tan especiales, tan distintas, pero también tan entrañables, que sin duda pues nos han dejado momentos inolvidables para la propia historia de la hermandad, momentos únicos e irrepetibles como aquella misa de campaña, en la que tantas buenas noticias para la propia hermandad pudimos conocer de primera mano, momentos únicos como aquel rosario, aquel viernes de la fiesta, solamente con el sin pecado de la hermandad, con la Virgen del más bello rostro, de los más bellos ojos y de la piel de nácar, con la Virgen del Rosario. Aquí, justo al lado nuestra, la Virgen del Carmen. Recientemente ha sido su festividad y también como protectora del Grupo Joven en estos meses de julio, donde el Grupo Joven le rinde pleitesía a la que es su protectora. Teñid vuestra alma de verde porque la esperanza no ha muerto y casi sin solución de continuidad nos encontramos ya inmersos en el pórtico de las fiestas de septiembre, en otro tiempo más, de la cruz de la calle Cabo, en esa fiesta tan entrañable, sobre todo para las mujeres, las que nos transmiten esta antorcha de la fe, que es la devoción a la cruz de la calle Cabo. Teñid vuestra alma de verde porque la esperanza no ha muerto. Y así seguimos, y así seguiremos siempre, hasta vivir en este sueño de los despiertos, hasta vivir en la plenitud de un nuevo domingo de la cruz, de un nuevo domingo de mayo que sin duda llegará. Teñid la esperanza, teñid vuestra alma de verde, que esto no se ha acabado, que esto solo termina cuando Dios quiera. Y Dios nunca nos ha abandonado y nos dejó su rostro divino ahí, en la cruz de la calle Cabo. Siguiendo con nuestro programa, siguiendo con Somos Bartolos, con esta nueva entrega, tendremos la entrevista a la que fue reina hace 25 años, a Isabel Sánchez Moya, en esta celebración de aquel reinado que sin duda será para ella inolvidable y que nos contará momentos emotivos vividos junto a su corte de honor. Tendremos, por supuesto, también el apartado de cocina que tanto os gusta y que visitaremos la cocina de María Dolores Medrano. Tendremos vídeos de colaboración que sin duda os pondrán los vellos de punta. Vídeos de colaboración de la cruz de la calle Cabo, de las fiestas y de todo lo que envuelve. Por supuesto, tendremos nuestro apartado de noticias, con las noticias más destacadas de la historia de la hermandad, de la vida diaria de la hermandad en este tiempo, en estos días. Tendremos, por supuesto, el capítulo de oración, que no puede faltar. Y tendremos la interpretación del himno por parte nada más y nada menos que Arcángel. Esto y mucho más en esta nueva entrega de Somos Bartolos. Teñid vuestra alma de verde, que la esperanza no ha muerto. Buenas tardes, pues nos encontramos en uno de los sitios más emblemáticos de La Palma. Aparte de que La Palma es el espacio físico donde se desarrolla nuestra vida, La Palma también es un inmenso decorado. Un decorado arquitectónico repleto de belleza y en uno de esos rincones bellos de nuestro pueblo, en el rincón por antonomasia del Domingo de Ramos, donde un Cristo crucificado va perdonando cada Domingo de Ramos a todos y a cada uno de los hijos de esta ciudad y unas lágrimas amargas que son toda amargura van detrás intentando soportar el dolor aquí en el Domingo de Ramos, desde la misma puerta donde se abren para que salga la primera cruz de guía, la primera cruz de cada año. Nos encontramos con Isabel Sánchez Moya, que fue reina de la Cruz de la calle Cabo hace 25 años... y siguiendo con el plan trazado por la hermandad de homenajear a todas aquellas que una vez portaron nuestra corona cuando se cumplen sus bodas de plata, pues cumplimos con el rito aquí hoy con Isabel. Isabel, muy buenas tardes y buenas tardes. En un rincón que para ti también es bastante emblemático y sí, bastante importante. Sí. Cuéntale a los Bartolos por qué. Pues porque yo, de mi hermandad de Semana Santa, es mi Cristo del Perdón y mi Virgen de la Amargura. Entonces, para mí también es un rincón importante de aquí de La Palma. Bueno, pues como te decía, se cumplen 25 años ya. ¿Cómo pasa el tiempo, eh? Parece mentira. La verdad es que sí. ¿Te vienen muchas cosas a la memoria ahora que con esto del homenaje de la hermandad, de todas las vivencias y de todas las anécdotas que viviste, no solamente tú, ¿no?, sino también con tus damas, con tu corte de honor, en aquellos momentos previos, en aquellas vísperas de preparativo, en aquellos tiempos que parece que fue ayer, pero que han pasado 25 años? Pues sí, la verdad es que sí. Además, era muy diferente ahora. Se disfrutaba mucho de los preparativos.
había yo, por ejemplo, con mis damas teníamos mucha unión, íbamos todas juntas a comprar todas las telas en el autobús con Andrea, echábamos día entero en Sevilla. Yo me compraba a lo mejor mis telas y venían a mi casa, tomábamos café, les enseñaba mis telas. En fin, la verdad es que una unión muy bonita, que todavía hoy sigue. Y tú, de todos esos recuerdos, antes de la fiesta, ¿eh? ¿Con qué anécdota o con qué recuerdo te quedaría de esas vísperas? Pues yo me quedaría con los días esos que echábamos enteros en Sevilla, todas juntas con nuestras madres, comprando todas las telas, de tienda en tienda. La verdad es que pasábamos unos días estupendos. Y disfrutábamos mucho de los preparativos. ¿Y recuerdas algún traje en especial? ¿Algún traje? Pues mira, a mí me... De los que más me gustó mucho el uno del romerito mío del primer año, uno turquesa. También, no sé, quizás el del traslado del segundo año, la procesión también. Y el de Rosario del segundo año también. Bueno, y cuando ya tenemos todos los trajes, ya tenemos todas las telas y se van acercando los días del gozo, ¿no? Se va acercando la fiesta de la cruz. ¿Cómo vive alguien que va a ser coronada como reina de la Cruz de la Calle Cabo esos momentos previos en la coronación? Pues con muchos nervios, pero con mucha ilusión, muchísima ilusión, porque ves que se está acercando el sueño que tú llevabas esperando muchos años. ¿Tú qué recuerdas de la previa de la coronación? Pues mira, te puedo decir que de ese día, aparte de que estábamos muy nerviosos, y yo, por ejemplo, del día ese de la coronación, yo recuerdo el revuelo en el bloque de vecinos, porque yo vivía en un bloque de vecinos, ahí éramos toda una familia, y era un entrar y salir de gente, todos para ayudar, por supuesto, y la verdad es que muy bien, muy bonito todo. ¿Y cuando llegas allí al cine? Bueno, eso yo creo que eso no se puede explicar. Y sobre todo también me impactó mucho lo que es la salida de mi casa. Cuando yo bajé al portal de mi casa y vi la cantidad de familia, de amigos, de conocidos que había allí, eso se te pone los pelos de punta. ¿Y el momento de la corona ya? Sí, ya eso es morirte. Porque ya tú dices, ahora sí mi sueño se está cumpliendo. Y una vez que ya te han coronado, que después los días van pasando como un sueño, ¿no? Porque como un sueño efímero, como un cometa fugaz, ¿no? Por así decirlo, como una estrella fugaz, ¿no? ¿Con qué momento te quedas de todas las fiestas? Yo creo que todos los actos, cada acto tiene algo especial, entonces no sabría decirte con uno exactamente. Hombre, lógicamente los que están junto a la Santa Cruz son más especiales, porque está cuando ya ella sale el domingo por la mañana, ya eso es... Hombre, quizás lo que más libre podáis tener vosotros es la Diana, un poco, ¿no? Sí, y tampoco por el tema de las peluquerías, pero bueno, yo creo que lo mejor es el domingo. ¿Y el romerito? El romerito también es muy bonito, cuando tú te ves montar la carroza, precioso, precioso. Hombre, es que cada día el rosario, cada día tiene, no sé, su cosa, y entonces para mí todos los actos fueron especiales. ¿Y cómo es el momento ese de la llegada en la carroza al final del romerito, cuando tú eres la que pones el broche de oro al romerito? Pues mira, ahí te tengo que contar una anécdota, que fue mi primer viva. Yo, por mi vergüenza, nunca le había echado un viva a la cruz, y ese fue mi primer viva. ¿Y qué? ¿Cómo que tuvieron que hacerte para que lo dieras? Llorando, yo me harté de llorar. Bueno, pues sin duda son momentos que inolvidables, ¿no? Y que quedan ahí. Y ya después, pues, una vez que termina el romerito, supongo que lo que es esa noche de víspera, ¿no? Esa noche de que sabes que está a muy poquitas horas de que la cruz esté en la calle, ¿no? Y de volver a vivir, pues, el momento mágico por antonomasia de la fiesta, que no es ni más ni menos que el reencuentro de la cruz de la calle del Cabo con su pueblo, ¿no? ¿Eso cómo lo vive una reina cuando llega a la capilla esa mañana? Pues muy emocionante, sobre todo cuando llegas allí y la ve a ella. Yo creo que eso, no sé, es para la que tiene la suerte de vivirlo, porque es diferente. ¿En aquellos tiempos todavía iba la reina saliente delante del sin pecado? ¿La reina entrante? Sí. Todavía era así, ¿no? Claro, el segundo año sí. Es cuando te tocaba delante de la cruz. Exactamente. Que es distinto, claro. ¿Y cómo fue esa procesión de Reina Saliente? Porque supongo que de Reina Saliente también tendrás muchas anécdotas. Bueno, de Reina Saliente te puedo contar más. Se vive más relajada, ¿no? Más relajada, ¿no? Sí, iba más relajada porque sabía a lo que iba, y después también, como llovió el segundo año, pues entonces hay anécdotas muchísimas. Pues venga, cuéntanos alguna.
Pues mira, te puedo contar, por ejemplo, el día del romerito no hubo Diana. Por la mañana no hubo Diana. Yo recuerdo que mi madre abajo en el portal se montaron las mesas, tú sabes, con la... No hubo nada, se tuvo que recoger. Después hubo una reunión para ver si salía romerito, no salía. Salió más tarde. No llegó a llover. Pero recuerdo, a mí no se me olvidará nunca, que yo iba entrando en casa de Auxiliadora, que era nuestra peluquera, ¿vale? Yo con la reina entrante, mi rama y eso, y recuerdo que la banda de los salesianos iba para mi casa. Y en mi casa no había nadie, porque mis padres y los padres de todas las damas estaban repartiendo los claveles. Claro. Porque por la mañana no se podía, no se pudo hacer. Porque no se sabía si iba a salir romerito, ¿no? Y al final salió. Y al final, gracias a Dios, salió. Después el domingo venimos con la Santa Cruz para acá. Pero el corte, la cruz se quedó en la iglesia porque hubo riesgo y por supuesto no podía salir. Volvimos lo que fue el cortejo, sí volvimos a la capilla, pero la Santa Cruz se quedó en la iglesia. Y después por la tarde sí salió la Santa Cruz de la iglesia, que a mí me gustó también mucho. Bueno, eso ha ocurrido unas pocas de veces. Sí. Unas pocas de veces ha ocurrido. Yo creo que hay que mirar el lado bueno de... Sí. Dentro de lo malo hay que mirar un lado bueno. Y bueno, supongo que te acordarás también mucho de las que fueron tus damas, ¿no? Sí, por supuesto. Es que hoy en día siguen siéndolo. De hecho, cuando hicimos los 20 años, hicimos una misa en la capilla, dando gracias a la Santa Cruz, y después nos fuimos todas a cenar con nuestros padres, nuestros maridos, nuestros hijos, todos. Eso ya no era un cortejo, eso ya era medio bautizo, ¿no? Eso ya era... Eso ya era medio bautizo. Además, de hecho... cuando nosotros fuimos, lo que nos daban a nosotros, bueno, a mí no, a las damas, lo que le daba la hermandad era una carta de agradecimiento. Entonces yo le hice un pequeño detalle, que es un pergamino, como da hoy en día o daba la hermandad, con las fotos de cada una y un recuerdo del año, de los 20 años de reinado. Pues mira, ahí tiene las cámaras de Somos Bartolos, así que si quieres decirle algo a tus damas o a los tuyos, aprovecha. Pues mira, yo le diría que tengamos mucha fe, mucha esperanza, que si Dios quiere volverán a venir fiestas, a lo mejor no como las que vivíamos antes, pero bueno, yo creo que hay que afrontar las cosas como vienen y aprender a vivirlas como vienen y ya está. Y que, no sé. Y que esperemos que todo vaya que todo vaya bien, que vayamos saliendo poco a poco de esto y ya está. Pues nada, Isabel, pues agradecerte tu presencia aquí en Somos Bartolo, darte las felicidades por esta boda de plata. Muchas gracias. Que lo pases muy bien, muchas que lo disfrutes gracias. Mucho con tus damas, con tu familia, con tus hijas, con tu marido, con todo el mundo. Que 25 años no siempre se celebran y que yo estoy seguro de que sí, que posiblemente las fiestas pues no volvamos a vivirlas como las vivíamos antes, pero bueno, habrá que adaptarse a los nuevos tiempos y a esta normalidad, entre comillas, ¿no? Pero bueno, yo estoy seguro de que siempre volverá a ponerse la piel de gallina cuando la cruz de la calle Cabo salga por las puertas y siempre habrá quien le cante, quien le llore, y eso no cambiará. Eso es inevitable. Porque a lo mejor cambian los tiempos, los hombres, hasta el mes de mayo. Pero ella no. Pues muchísimas gracias, Isabel. A ti, Fernando.
El rey, que Dios guarde, accediendo a la petición que tan amablemente le ha sido formulada, ha tenido bien conceder el título de real a la fervorosa hermandad de la Santa Cruz de la Caridad y Nuestra Señora del Rosario, calle Cabo, de la Palma del Condado de Huelva, lo que me complace participar para su conocimiento y efecto en el Palacio de la Zarzuela a 13 de mayo de 2021, el jefe de la casa de su majestad el rey, don Jaime Alfonsín Alfonso. Fiestas de mayo. Aunque el mes de mayo pasado también fue muy distinto al acostumbrado, no faltaron actos y celebraciones en honor a nuestra Santa Cruz. Iniciamos la quincena con la cohetada y las bengalas, tiñendo de nuevo de color verde el cielo palmerino. Tras la apertura oficial de la capilla, el miércoles 26 de mayo, numerosos hermanos, bartolos y simpatizantes acudieron a la misma los días de las fiestas en los horarios dispuestos para ello. Ya el jueves pudimos disfrutar de un acto lírico musical donde la palabra cabo se hizo carne y habita entre nosotros. Un recorrido en el tiempo con algunos de los pregoneros de las últimas décadas que nos hicieron de nuevo emocionarnos ante la palabra Bartola, rompiendo esta en coplas a la Santa Cruz de la mano de nuestro próximo pregonero Esteban Delgado Albarrán. Esencia Flamenca fue la encargada de poner la nota musical de este acto, donde deleitó a todo el público con marchas procesionales como Siempre la Esperanza o Mi Amargura, sorprendiéndonos con la interpretación del Novio de la Muerte y el himno a la Santa Cruz de la calle Cabo como broche final y clausura del acto. El viernes la hermandad organizó el Santo Rosario, pero de una manera muy especial. En este caso, las calles se aforaron y se colocaron sillas para que el público asistente pudiera rezar al paso del Sin Pecado de la Hermandad, junto con una representación de la misma y del grupo joven, y al son de los tamborileros. Al día siguiente, por la tarde, se procedió a la bendición del romero antes de los cantes y vivas a la Santa Cruz, por diferentes reuniones que se acercaron con alegría y devoción ante el Santo Madero, y también pudimos disfrutar del romerito virtual retransmitido por la televisión local.
El Domingo de la Cruz fue un día inolvidable que quedará en la retina de todos los Bartolos. Al caer la tarde, la Santa Cruz salió al pórtico de nuestra iglesia parroquial para presidir su función principal, para que así todos los hermanos pudieran protestarle su fe. Fueron unas fiestas diferentes y especiales, a pesar de todo, y en las que la música también jugó un papel muy significativo, cabe destacar la composición musical La Rosa de Mayo, que el palmerino Manuel Delgado realizó para la Santa Cruz, o La Gloria a la Santa Cruz de la calle Cabo, que el reconocido artista flamenco Arcángel dedicó al Santo Madero en la intimidad de su capilla. Nombramiento de Real a la Hermandad. El 13 de mayo de 2021, Su Majestad el Rey Felipe VI otorgó a la Hermandad de la Santa Cruz de la calle Cabo la más alta distinción que ofrece la Casa Real, el título de Real. La vinculación de la Hermandad con la Casa Real se remonta al año 2012, en el que Su Majestad Juan Carlos I, actual Rey Emérito de España, presidió la Comisión de Honor del 25 aniversario de las Reglas de la Hermandad. Novena a la Santa Cruz. Un año más, y a pesar de las circunstancias, se celebró la novena a la Cruz de la calle Cabo, respetando el aforo permitido y con la distancia de seguridad pertinente, hermanos y devotos acudieron a este sencillo e íntimo acto Bartolo. Actos y cultos de septiembre. Exposición fotográfica. Con motivo del centenario de la Legión y del 70 aniversario de su vinculación con la Santa Cruz de la calle Cabo, el 1 de septiembre se inauguró en el Teatro España la exposición fotográfica Verde Viento, Verde Rama. Contamos con la presencia de diversos mandos de la Legión y de los hermanos y Bartolos que acudieron a la cita para contemplar el extenso archivo fotográfico que muestra la unión entre ambas instituciones. La exposición recoge diversos momentos desde los primeros años hasta los más actuales y permanecerá abierta hasta el domingo día 12. Además, en esta exposición podrá adquirirse la moneda conmemorativa de los 70 años de dicha vinculación. Presentación del CD Centenario Flamenco de la Legión Española. El pasado 3 de septiembre tuvo lugar el concierto presentación del CD Centenario Flamenco Legión Española en el Teatro España, un CD que recoge las canciones legionarias versionadas al flamenco. Dicho evento está creado por la Fundación Tercio de Extranjeros en colaboración con la Hermandad y con el Ayuntamiento de La Palma, y agrupó a diversos artistas al cante y a la guitarra que nos hicieron pasar una agradable y animada velada. Charlas en la calle Cabo. El pasado miércoles tuvo lugar otra edición de nuestras charlas en la calle Cabo, con el título La imposición social de la eutanasia y sus implicaciones éticas. José Martínez Guisasola, profesor del Instituto Superior de Ciencias Religiosas de Sevilla y del Centro de Estudios Teológicos, nos deleitó con sus palabras sobre tan interesante y controvertido tema. Triduo de septiembre. Un año más, celebramos el triduo septembrino en honor a la Santa Cruz de la calle Cabo. Ocupando la Sagrada Cátedra los días 11 y 12, Fray Vito Tomás Gómez, vicepostulador de la provincia Hispania de la Orden de Predicadores, y el día 13 el Reverendo Padre Cristóbal Robredo Rodríguez. Seguidamente, el martes 14 de septiembre tendrá lugar la fiesta principal de la Exaltación de la Cruz, oficiada en este caso por el obispo de Huelva Santiago Gómez Sierra. Al ofertorio se impondrá la medalla a los nuevos hermanos y hermanas, previo juramento de las reglas por ellos mismos, y la medalla de oro a las tres hermanas más antiguas. La capilla musical correrá a cargo del coro de la hermandad. Celebración de elecciones. Una vez finalizado el año de prórroga decretado por el Obispado de Huelva con motivo del estado de alarma por la COVID-19 y por acuerdo de la Junta de Gobierno, se reanuda el proceso electoral iniciado en febrero del pasado año y cortado por la pandemia. Para todo el proceso nos regiremos por las nuevas reglas de la Hermandad, fijándose la fecha de celebración de las votaciones para el viernes 19 de noviembre. Todos los hermanos con derecho a voto recibirán una hoja informativa con el calendario del mismo, solo a falta del horario de apertura del colegio electoral y las candidaturas que se puedan presentar.
la música puede ser, y de hecho es, un vehículo inequívoco de emoción. La música tiene la capacidad de poder trasladarnos, como en un déjà vu, a estar años y años sin regresar de una sonrisa. Una simple melodía evoca un tiempo pasado feliz que se hace presente en nosotros simplemente cuando esa melodía vuelve a nuestros oídos. La cruz de la calle Cabo tiene también un componente musical. Todos lloramos al compás de Escribá en la mañana única, cuando resuenan las campanas y la cruz de la calle Cabo sale a la calle. Ahí lloramos todo lo que hemos ganado y todo lo que hemos perdido. Pero sin embargo, el componente musical y el patrimonio musical de la hermandad de la cruz de la calle Cabo pues se va acrecentando y se va incrementando a lo largo de los años. Hoy nos encontramos con un viejo conocido de todos nosotros, archiconocido en nuestro pueblo, nuestro amigo Manolo Delgado. Hola, ¿qué pasa? ¿Qué pasa, Manolo? Aquí andamos, ¿no? Sí, hombre, encantado de compartir este rato contigo y de hablar de algo que nos toca muy de cerca, como es la Santa Cruz de la calle Cabo. Esta historia comenzó el pasado mes de mayo. El pasado mes de mayo en la que, como todos saben, preparando el especial del programa, el programa que se emitió el miércoles de nuestras fiestas, pues andaba buscando algo que fuera fuerte, impactante para el principio, una música que fuese nueva, pero que al mismo tiempo fuese pegadiza. Y agarré el teléfono y llamé a este señor que se encontraba entonces en Almería por cuestiones profesionales. Y le pregunté, digo, Manolo, necesito que me haga lo que les he comentado, algo fuertecito. Y surgió La Rosa de Mayo. Y para hablar de La Rosa de Mayo, pues nadie mejor que su autor, en este caso Manolo Delgado. Pues la verdad que, bueno, sí, recuerdo perfectamente cuando me llamaste. Y bueno, ya te dije, digo, voy a intentar, porque la música es caprichosa, te tiene que coger trabajando, eso sí. Siempre las ideas te tienen que pillar trabajando. Como decía el otro, la inspiración existe, pero te tiene que pillar trabajando. Y entonces, pues sí, basándome en una serie de ideas previas, incluso de otras músicas que hice relacionadas con el entorno de la Santa Cruz, pues surgió la idea. La cuestión es, según lo que me pedía, pues digo, bueno, tiene que ser un compás, un motivo que tenga fuerza. No tiene que ser obligatoriamente, tú puedes escribir un vals para la Santa Cruz o una habanera si quieres, o lo que sea. Pero digo, bueno, a ver, tiene que ser algo que identifiquemos rápidamente. ¿Qué compás te puede permitir por profundidad y a la vez fuerza y ritmo? Yo creo que la bulería es único, ¿no? Entonces, una vez que tenía eso claro, que iba a ser un compás de bulería, digo, luego, ahora es la idea. Yo, música flamenca, no voy a hacer una bulería. Voy a usar el compás de bulería como elemento identificativo de nuestra tierra. Ya por otra parte, puedo desarrollar fraseos que tengan algo que ver con el flamenco o esté relacionado con el flamenco, pero que a la misma vez sea identificativo de mi trabajo, ¿no? Entonces, pues pensé, tengo que decir que me inspiré o quise seguir el trabajo que ya marcó Luis Manuel Villalba con su marcha Herencia de Nuestros Mayores, que a mí me pareció una música bellísima cuando la escuché en su estreno, y efectivamente a mí me trasladó a lo que es el sentimiento o lo que rodea a la Santa Cruz de la calle Cabo. Y partiendo de esa idea que ya planteaba Luis Manuel en su obra, pues digo, yo también quiero hacer algo que suene a tiempo, que suene a tradición, que suene a emoción. Y también tenía claro que para unificar todo eso iba a utilizar elementos del himno de la Santa Cruz, ¿vale? Que también es una composición bellísima. Entonces, pues ahí es como empieza a tomar forma la Rosa de Mayo. Bueno, la Rosa de Mayo, que fue un pelotazo desde el momento en que se escuchó la primera vez. Porque recuerdo que cuando tú me la enviaste, llamé a Jacobo al momento, llamé a Jacobo inmediatamente. Le digo, mira lo que ha hecho Manolo.
se la puse y bueno, y eso fue desde el primer momento de estas cosas que dice, bueno, esto es algo que va a quedar. Que muchas veces cuando creamos y hacemos las cosas no tenemos, los que estamos acostumbrados a crear, sabemos que son cosas que pueden pasar, pero que es muy difícil que pase. Es muy difícil que pase, ¿no? Con muchas de las creaciones. Y fue desde el primer momento, ¿no? Desde el primer momento en que salió la composición, en que la escuchamos, ya por la tarde, recuerdo tú me la mandaste por la mañana. Y ya por la tarde prácticamente en toda la hermandad la sabían y la habían escuchado. Y ya cuando salió el miércoles con el programa, con El Color de la Alegría, el comienzo, pues ya fue algo que además la gente le encantó y la gente lo pedía, lo volvía a pedir. De hecho, el programa no sé cuántas veces lo han echado. Así que... No, yo la verdad que muy... ¿Le recordamos un poquito a la gente cómo es La Rosa de Mayo? Sí, a ver, mira, lo que te decía. Empiezo con... Bueno, empezamos con el ritmo de bulería. Y el primer elemento que introduzco, bueno, aparte de la instrumentación que lleva, guitarra al principio, lleva de todo, arpa, pues orquesta de cuerda, bueno, instrumentos de viento, en cada momento he ido jugando, por supuesto no podía faltar el sonido de la trompeta, digamos, en relación con la legión, ¿no? Entonces, pues, el primer elemento que introduzco en la composición es un fraseo del himno, solamente que en una escala flamenca, digamos. ¿Vale? Eso te recuerda... De lo que estamos hablando. Al himno, ¿no? Ya eso te sitúa en, bueno, que no es una composición ahí al donaire, sino que está centrada en un cosmo concreto que es de la Santa Cruz, ¿no? Después, el tiempo, la tradición, el concepto ese lo intento reflejar al principio de la obra, ¿no? Pues, en este caso. Esa tradición, ese tiempo, esa historia, ¿no? Y ahora, esto está en modo menor. Hago la misma frase, o sea, el mismo motivo, solamente que lo introduzco en modo mayor. ¿Qué quiere decir? Que lo que estoy intentando es esa tradición, pasamos a nuestro día, a cómo se mantiene esa tradición, al concepto de juventud, al concepto de futuro de esta tradición, y entonces lo quiero reflejar con un cambio a modo mayor en la música, ¿no? Ahí en esa primera parte lo que quiero reflejar es el concepto de tiempo, de durabilidad, quizás de algo atemporal, es decir, algo que está ahí, que se mantiene, ¿verdad?, en el paso de los años. Y luego hago unos compases de tradición, de transición, en los que intento reflejar un poquito el carácter festivo, ¿verdad?, todo el carácter festivo de la fiesta, ¿no? Esa embriaguez de la fiesta, ¿verdad? Lo que es el júbilo, bueno, hablamos de tarde romerito, la diana de, ¿vale? Lo que es el carácter festivo. Exacto. Esa parte, durante la obra voy utilizando la corneta para meter motivos con... ¿Vale? Siempre esos motivos del himno que están ahí subyacentes, ¿no? Con esta parte lo que damos un paso a un fragmento del himno que sí tomo tal cual, ¿verdad? Que es lo que nos traslada ya a lo que es la,
digamos, ya el sentimiento. ¿Cuándo explota el sentimiento? Pues sobre todo en esa mañana del domingo, ¿no? Cuando la cruz sale a la calle. Entonces ahí doy paso a utilizar ya lo que es el himno. De la obra, ¿no? A un final en el que quiero reflejar esa sensación que te queda cuando la cruz se está recogiendo, en la que quizá aflora como un remolino de todo lo que ha vivido estos días, de todo, y entonces lo intento expresar al final de la eso, ¿no? Al final de paz profunda, ¿no? Y más o menos, pues son, digamos, los elementos que básicos de la obra. Bueno, ¿y qué ha pasado al final con la obra hecha? ¿Qué va a pasar? Pues pasará que en cuanto sea capaz de ponerla negro sobre blanco, pues claro, obviamente será donada a la hermandad, como no puede ser de otra forma, ¿no? Donde mejor va a estar custodiada la música que la propia hermandad. Sí, bueno, yo, lo que hablábamos, ¿no? El patrimonio musical, sí. Yo creo que también es importante, ¿no? Y precisamente en la calle Cabo, ¿no? Que cuenta con un coro con tantísimos años, ¿no? Con tantos discos, claro, grabados, con las marchas que se le han compuesto también, ¿no? Hablabas tú antes de la de Luis Manuel Villalba, pues sin duda la Rosa de Mayo pues pasará a engrandecer también ese patrimonio musical, y sobre todo va a tener siempre, será eterna, ya no será tuya, el pueblo la tomará como suya, y tendrá la capacidad de transportarnos a ese momento. Mío, yo siempre digo, mío no tengo nada, Fernando. Esas cosas son. Esto es uno es simplemente un vehículo, las ideas están ahí. Y bueno, y yo encantado de compartirla. Pues Manuel, agradecerte tu presencia aquí en este programa, en Somos Bartolo. Darte las gracias nuevamente en nombre de todos los Bartolos por estas joyas. Muy agradecido yo porque me dieseis la ocasión de hacerlo. Y bueno, y seguiremos, ¿no? Que hay más meses de mayo. Esperemos, ahí, ¿no? Ahí, esperemos que sí. Pues nada, muchísimas gracias, Manuel. A vosotros. Thank you.
Bien, pues seguimos en Somos Bartolo y seguimos en este apartado del programa que tanto os gusta, que no es ni más ni menos que la cocina. La cocina Bartola y la cocina que solemos utilizar en esos días. Las comidas que los días de las fiestas de la Cruz pues son los que nos van dando la energía para sumergirnos en la vorágine que es la fiesta de la Cruz de la calle Cabo, que parece que no tienen nunca final. Es como un cohete fugaz que se tira al cielo y cuando nos damos cuenta al final nos queda la forma vacía de la huida. Como bien ha explicado Manuel Delgado anteriormente cuando hemos asistido a su composición musical, ese sentimiento encontrado que tenemos cuando la Cruz entra dentro de la capilla. Esa vorágine de sentimientos y esa vorágine de todo lo que hemos vivido y al final nos queda esa sensación de paz, pero sobre todo la forma vacía de la huida. Nos encontramos en la calle Camino Viejo de Sevilla y nos encontramos en un hogar Bartolo por antonomasia. Aquí tenemos a María Dolores Medrano. María Dolores, muy buenas. Hola. Muchísimas gracias por habernos acogido aquí en tu casa. A vosotros. Y bueno, pues aquí estamos. Venga. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues mira, vamos a hacer unas carrilleras a la miel. Ese es un plato que yo suelo utilizar cuando me reúno con mi gente. Bueno, lo aviso habitualmente, pero los domingos de la Cruz, para almorzar, para que venga a mi casa, por supuesto, las noches de fin de año, de año nuevo, si sobra, si no, pues. Y la verdad, cuando a mí me metieron en este atraco a mano armada, pues digo, ya, pues nada. Pues nada, pues si te parece. Carrillera a la miel Bartola, pues, como yo le digo. Pues carrillera a la miel Bartola. Así que si te parece, vamos a ver cómo se preparan esas carrilleras. Pasamos a la cocina. Vámonos. Bueno, pues aquí están los ingredientes. Las carrilleras, la miel, la pimienta, el tomillo, el vino, el aceite, la cebolla y los ajos. Entonces, pues, esto es básicamente lo que se necesita para preparar la carrillera a la miel. Uh-huh. Así que, si te parece, pues empezamos con el primer paso. Primero sofreímos las carrilleras. Ah, las sellas, ¿no? Las sellamos un poquito para que la carne se apriete y no se desangre luego. Y se quede quieta. Entonces, sofreímos las carrilleras. Bueno, María Dolores, de las fiestas de la Cruz. Oh, qué gana tengo. ¿Tú con qué momento te quedas? Aparte de que estás deseando que llegue, ¿no? Y que vuelvan a llegar. Yo deseandito. ¿Cuál es el momento mágico para ti de la fiesta? Pues mira, para mí, el traslado de por la mañana, sin duda alguna. Pero por lo que yo me quedo de toda la fiesta, es el cachito de la calle en medio. Claro, cuando la Cruz pasa por allí, por la casa de tu padre. Eso es, gloria bendita. Y mira, que ya nos falta mucha gente. Pero ese cachito es, como yo le digo, la antesala de la calle El Cabo. Esa esquina, las cuatro esquinas, como vulgarmente se dice. Hacia abajo, el atimanue sonando muy despacito, que parece que vienen de rodillas, que no lo dejamos andar porque es muy estrechita. La esencia a nosotros nos va a los trechos, los anchos no nos va. Y la verdad, yo, para mí, el traslado de por la mañana y el cachito de la calle en medio. La demás fiesta la vivo a tope. Pero esos dos momentos, para mí, son los momentos esenciales, los momentos con los que te queda de rodar. Bueno, pues ahí tenemos la carne que se está sellando, como hemos dicho anteriormente, la carrillera. Se sella, una vez que se sella, se saca y se echa la cebolla, se marea un poquito y se vuelve a introducir la carrillera. Y ya se le añade el tomillo, se le echa el vino, la sal y la pimienta. Se deja que se evapore el vino y ya después se pasa todo a la olla a presión. 35 minutos de cocción. Una vez que se ha cocido, se le echa la miel. La dejamos que espese un poquito y ya luego, pues, sacamos la carne, molemos la salsa y a comer. Bueno, pues vamos a seguir aquí con los ingredientes y ahora, en 35 minutos aproximadamente, volvemos. Pues veremos el resultado y volvemos. Vale. Thank you.
¿qué nos queda? Echarle la miel. Pues nos queda ponerle la miel, dejarla... Bueno, pues ya tenemos la miel. Se le deja un ratito y ahora se saca la carrillera. Vamos a bajar fuego. Y ahora... Batimos la salsa. Batimos la salsa. Y volvemos a introducir las carrilleras dentro. Y el plato está terminado. Pues esa es la pinta que tienen estas deliciosas carrilleras a la miel. Pues María Dolores, muchísimas gracias por compartir tu receta, esa receta que, como tú has comentado anteriormente, hacéis en vuestra casa, en las fiestas de la Cruz y también cuando, en fin de año, en los diferentes eventos en los que se reúnen las familias. Y sobre todo agradecerte que nos hayas invitado a tu casa. A vosotros. Haber compartido este ratito, Bartolo, con todos nosotros. Y no te preocupes, mujer, que todo llegará. Sí, si Dios quiere. Que si Dios quiere, todo llegará. Nos veremos todo el mundo otra vez en la calle del Cabo. Pues muy bien, muchísimas gracias. A vosotros. En una oscura y terrible noche tormentosa, se ocasionó una gran tempestad produciéndose la venida del agua del arroyo y llevándose todo lo que se encontraba por delante. Tuvo que marchar la familia apresuradamente para no ser arrastrada por el desbordamiento. Toda vez que cesó la tempestad y volvió la calma, la familia regresó de nuevo al lugar que había abandonado con anterioridad. Encontrándose en el sitio justo donde tenían su cabaña, dos leños cruzados, formando esto una perfecta cruz. Aquella familia lo vio como un milagro, pues se salvaron de la catástrofe. Cuando pasó un tiempo y cesaron las epidemias, esta familia llegó al pueblo y al llegar a la calle Cabo, le contaron a los vecinos lo ocurrido en el campo. Se dice que dicho madero es actualmente la Santa Cruz de la calle El Cabo. Si madero fuiste sangrado del Salvador bendito, Santa Cruz eres de mayo, pura flor del jardín divino, celestial caridad de la primavera alegría, en el verde y en las flores que por ti germinan, siempre nuestra, siempre la misma, del Bartolo eres camino, verdad y vida. Enséñanos, ampáranos, las cuatro letras de tu nombre son de alma y de amor, de Dios eres el abrazo, y al mirar la luz, Santa Cruz, Cabo. Oh, Santa Cruz de la calle Cabo. Oh, Santa Cruz de Cristo, hoy nos postramos ante tu sagrada imagen porque sobre ti murió el amor de los amores. Por ti hoy el cielo nos concede la venia de su salvación. Por ti ha sido inaugurada la única ruta para la eternidad. Eres puerta del cielo, catapulta para atravesar los muros de la maldad y del pecado. Hoy eres el árbol que nos ofrece el triunfo eucarístico del cual todos hemos de comer para recuperar el paraíso perdido. Hoy damos gracias a nuestros padres por marcarnos tu nombre a fuego en nuestros corazones. Hoy sabemos que Cabo es el fin del mundo, el acabose de la pandemia y el principio de la gloria que nos espera si permanecemos firmes ante el martirio
e impermeables a la manzana podrida del pecado. Hoy damos gracias a Dios y a nuestros padres por consagrarnos a ti. Eres el signo de nuestra redención personal. Por eso, Dios mío, perdona nuestras ofensas. Perdona cualquier fuego que salga de nuestros labios, de nuestras obras, de nuestros silencios y negaciones al prójimo. Señor, sabes que este momento de prueba es duro y te pedimos que ilumines a la ciencia para hallar el remedio que nos libere del azote vírico. Ayúdanos, Madre del Rosario, a hacer siempre en nuestra vida la voluntad de Dios para alcanzar la alegría de la resurrección. Señor, hoy, ante tu imagen en la Santa Cruz, te ofrecemos nuestro corazón arrepentido y te entregamos nuestra vida para morir como tú, crucificado. Pero Señor, que siempre sea en la Santa Cruz de la calle El Cabo. Hasta aquí este capítulo de Somos Bartolos. Un granito más de arena en esta montaña que estamos construyendo para vosotros, para todos los Bartolos, para llevaros a vuestros hogares lo que es el día a día de la hermandad, en esta festividad de septiembre, en estas fiestas íntimas y multitudinarias que es la Cruz de la Calle Cabo. La Cruz de la Calle Cabo en el día suyo, en el día de las mujeres, en el día en el que más soñamos que vivimos, porque todos los tiempos de la Cruz de la Calle Cabo son ni más ni menos que vida. Esperemos que esta entrega haya sido de su total agrado. La hemos hecho con todo el cariño del mundo y, como decía, para llevar hasta vuestros hogares un cachito de lo que es la Cruz de la Calle El Cabo y de lo que es la hermandad. No se me ocurre mejor broche para este final de programa y para este pórtico septembrino que la tierra, que la propia tierra. Y cuando la tierra se hace arte en una garganta privilegiada, sin duda parece sentirnos que estamos en el cielo y nos parece llevar a la gloria, de la gloria a la gloria. Y nada mejor que la gloria de la tierra, la gloria de la tierra en la privilegiada voz de Arcángel. Él será quien ponga el broche de oro a este programa de Somos Bartolos. Santo, en donde murió el Señor, te venero y te quiero tanto, con respeto y gran amor, porque llevaste en tu centro a Jesús el Redentor, Dios hombre y hermano de mí que soy pecador. ¡Ay, pecador! Cuando sales por las calles mes de mayo, romero en flor, eres lucero que alumbra con claridad de Dios. Yo quiero seguir tus pasos muy de cerca, Dios mi Salvador, con la cruz grande en mis hombros y en mi corazón. Entre rosas yo quisiera ser jardín que te sirviera y plantar todas mis flores, recoger cosechas de amores. Y entre rosas yo quisiera ser jardín que te sirviera
madera y plantar todas mis flores, recoger cosecha de amores y no corona de espina, como también las rosas pueden para mi rey clavado en cruz. Tú eres mi guía.